Con la finalidad de apoyar a las y los pequeños productores, la delegada provincial de Napo, Sandra Rueda, en coordinación con la prefectura de la provincia, gestionó el traslado adecuado de aproximadamente 1.200 racimos de verde y 50 quintales de productos como yuca, naranja, tomate y toronja, hasta las parroquias Chonta Punta, Cruxicta, Agua Santa, Río Bueno y comunidades de Puerto Salazar. Los productos de las y los campesinos de la provincia llegaban a estas zonas de difícil acceso de la ribera del río Napo a través de taravitas para ser comercializados en estas comunidades de forma directa y con precios justos. Les agradezco a la defensoría del pueblo cómo han ayudado a venir a comprar los productos acá y cómo vender, porque estamos como en crisis de esa enfermedad y ahorita ya como han facilitado para venir acá, y han ayudado y ahorita estamos vendiendo con alegría aquí. Ya tenemos platita para nosotros, para servir, para alimentos. La iniciativa La Defensoría del Pueblo en Territorio pretende apoyar a quienes más lo necesitan en esta emergencia sanitaria.